Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 20, continuamos de la mano de Racing, donde estamos complicados, donde tenemos que ganarle, donde le tenemos que ganar, mejor dicho, no sé hablar, a Nacional de Uruguay, si no estamos al horno. Si perdemos, estamos la verdad que muy complicados. Y yo creo que es momento de poner a Rojas. Mira, ¿Saracho es derecho? Pero Saracho juega por derecha, ¿no? Saracho es derecho. Porque de última lo puedo dejar por izquierda, Saracho, para el perfil cambiado. De última también. No pude leer mucho los comentarios de ustedes en el gameplay anterior. Solamente 6-7 comentarios. Porque esto lo estoy grabando. Ni bien se subió el anterior, ¿sí? Entonces es como que estoy ahí. Con lo justo. Bueno, vamos a ir así, chicos. Vamos a ir con esta formación. En realidad, miren, no, tampoco podemos. Tenemos a Orban. Pará. Y yo quiero poner a Losito Sigali. Y no, vamos a dejar a Neri Domínguez. Ahí. En realidad, tampoco nos podemos dejar llevar por el juego. O sea, por el. No nos podemos dejar llevar por lo que sería. El resultado, que sí, que es lo que vale. Pero si vamos a lo que es juego, fuimos superior en los dos partidos. Es un Racing que juega muy bien. Es un Racing que te llega por todos lados. Que presiona. Por lo menos lo que pudimos ver en los primeros dos partidos. En los primeros dos partidos se vio un Racing muy llegador, muy agresivo en cuanto al ofensivo. Pero faltó la efectividad, faltó el gol, ¿sí? Que es lo más importante. Y encima ahora enfrentamos a un poderoso, ¿sí? Enfrentamos a Nacional de Uruguay. Equipo duro, siempre duro Nacional de Uruguay. Pero bueno, vamos a ver qué día tenemos hoy. Ganaste. Ah. Son pocos bien. Partidos, nosotros estamos esperando. Descargaste, perfecto, vamos a verla. Comience ya. A ver. Mantener una cierta Díaz. Regularidad en la fase de grupo. Pasa, no, no pasa. Y si te dejas punto en el camino. La leyó muy bien. La leyó muy bien, la leyó muy bien. Acaba de armar la escapada contra el arco rival. Cortaste. Bien. Ay, llegó. Ahí la tiene. Buena marca. Suya. Ganaste. Qué trabajo este partido. Rápidamente en el once es local. Como te lo hace jugar también si Nacional, ¿eh? De los principios Lolito de Miranda. Seguramente tendremos a dos jugadores. Paso por acá, mira. Muy cargados y pegados a la banda medio. Por pégale. ¡Oh, loco! ¿Qué está pasando? Lo mismo con el gameplay anterior, loco. Me está atajando todos los arqueros. Primer palo. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Ah! ¿La agarraste? Nah. Ay, ay, ay. ¿Está mufado Racing, chicos? ¿Qué está pasando? De momento, el equipo que juega como visitante. Buena marca. Está haciendo una fase. Excelente la marca. Bien. Espantosa, horrible. Muy bueno, cállate. Cállate. Palombo, palombo, palomita. Medio, bien. Más medio. Por acá, excelente. Anda. Dale rojitas, dale rojitas, dale rojitas. Busca tu zurda. Pégale rojitas. ¡Sí! Sabía que el primer gol lo tenía que hacer él. Es la clave, viejo. Es rojitas, es esa zurda mágica. Al fin, entra la pelota. Vamos, vamos Racing que se puede. Sí, Lolo. Pégale, Lolo. No, yo no lo puedo creer. Ah, boludo, tengo el récord de palos con Racing, ¿eh? Cuatro palos tengo ya en dos gameplays. Es una cosa de locos. Uy, pilludo encima, relento. Cortaste. Ay, le queda cerdita para que defina. Yo no puedo creer la mala leche que tengo, loco. No, qué mala leche que tengo. Partido, llega la alegría, ¿eh? Se empata el partido. Y... Dale, Barbona, pégale vos, a ver qué pasa. Corner, ok. Barbona por Montoya, metemos a Montoya y también vamos a meter a Zitanich, chicos. Vamos a meter a Zitanich por Licha. Zita a la cancha. Y nadie más, nadie más. Zitanich a la cancha.
El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo. A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Vamos a cambiar de palo. A ver qué pasa. Se viene el tiro de la pelota. Bueno, de arriba. Me la gana encima. Arriba. No. Casi me la gana. Abriste acá. Anda. Con su magia tocando el balón. No. Qué lindo pase. ¡Golazo! Matías Rojas. ¿Quién si no? Y el pase. No, el pase, chicos. ¿Quién fue el que metió ese pase de taco? ¿Quién fue el que hizo esa majestuosidad? ¿Quién fue el que hizo esa majestuosidad? ¿Fue Zitanich? Fue Zita, chicos. Fue Zita. Y después, en tan poco espacio, en tan poco espacio, lo que hace Rojas. Yo les dije en el gameplay pasado, no sé si lo habré cortado o no. Quiero apostar en Rojas y tenemos que apostar en él. Siento que es el distinto que tiene Racing. Más allá de Saracho. Bueno, banquen, esperen, que me pongo a hablar, me desconcentro y va a tener una más nacional. Lo tendría que terminar ya, 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 ya. Impecable. Siguiente partido, chicos. Creo que es nacional de vuelta, pero en Argentina, me parece. Bueno, chicos, vamos con la misma formación de siempre, sí. Me falta Losito Sigali, que está cansado, pero no importa, lo vamos a hacer jugar igual. Neri Domínguez y Losito Sigali. Y con esta formación vamos a ir frente a Estudiantes de Mérida de local. Si logramos ganar este partido, ya es otra cosa, sí. Logramos pararnos un poquito mejor en la tabla de posiciones y, bueno, todo mejoraría. Ojo Zitanich. Yo lo sigo bancando a Licha porque es el capitán y creo que va a seguir siendo el nuevo titular. Pero creo que Zitanich puede llegar a ser el candidato a ser el segundo suplente. O ver si puedo jugar con dos puntas. Lo que pasa es que iba a cambiar de esquema y justo le gané a Nacional y encima en Uruguay un partido muy chivo. Así que me voy a mantener con el mismo esquema de momento, chicos. Estamos en el cilindro Avellaneda entonces, Estudiantes de Mérida. El equipo que enfrentamos, somos muy superiores y encima de local tendríamos que ganar, pero el fútbol siempre te da sorpresitas y puede salir cualquier cosa, y más sabiendo que estoy manejando yo al equipo y que estoy un toque mufadito. Pégale, lo colgó, no, horrible el remate, no importa, bien Miranda, bien Lolo querido. Chicos, le quiero hacer una pregunta. Si llegaron hasta esta parte del video, quiero que en los comentarios me digan si este 2.0 lo ven mejor que el que yo tenía antes, lo ven peor o lo ven igual. Quiero que me digan eso en los comentarios, a ver cómo lo ven. En todo sentido, ¿no? Está habilitado, ojo. Sí, Pichut. Nada, nada. La tenemos que ganar. Perfecto. A ver, Rojitas. Nuestra figura. Anda, Barbona. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores. Ah, justo iba a enganchar y me come. Vamos a seguir especialmente. Y sí, cómo no va a ser posiblemente. Y Matías Rojas, el jugador a seguir. ¡No! Por mirar la capturadora. Por mirar la capturadora. Hay que sacar a toda la defensa. Es un desastre. Por mirar la captu. Ahí va la pelota en el área. Esa bien, buena. Excelente, Pichut. Salimos de contra. Medio. Licha, siempre simple, Rojas. Licha, me encanta. Abra, Licha. Pasó la pelota, claro que sí, Licha. Qué buen servicio, claro que sí. Ay, no pude enganchar otra vez Barbona, que pierde en el mano a mano. A continuación el lateral. Barbona. Otra vez pierde Barbona. Bueno, tercera que pierde ya. Me comió, ¿eh? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Hijo de mil y sigue! Y fue la decisión acertada. Ah, bueno. Bien el despeje. Tranquilo, ¿podés bajarla, Lolo? ¡Oh, cómo la mató Lolo Miranda! Por favor. Rojitas. Sí, Rojas. Lo viste. Nah, Rojas, chicos. Nah, lo de Rojas. Lo de Rojas. ¡Sí! ¡Qué golazo que hizo! ¡Bueno, me lo esperaba, boludo! ¡Sí, Saracho! ¡La pone en el ángulo, Saracho! ¡Uf! Ni con un lazo lo pueden agarrar.
una carrera impresionante. Por favor. Hermosa bomba de Saracho. 1-0 arriba. Entretenido hasta ahora. No me lo esperaba, ¿eh? No, me sorprendió. Pensé que me la atajaba el arquero o se iba para cualquier lado. Terrible Saracho. Bien. Encima con la de palo. Creo que es derecho Saracho. Si no me equivoco. Bien. Excelente, bien. Está entrando en confianza Racing. Eso es muy agradable. Está en offside, ¿no? Matías, sí, apenas, pero estaba. Está entrando en confianza Racing y eso me agrada mucho, chicos. Se están soltando los jugadores, me estoy soltando yo también, porque es una realidad. Me estoy soltando también. Sí, Lolo. Acá, mirá. Uy, por Dios, la jugada que hicimos. Uy, por... No, lo que me tapó el arquero. Qué buena jugada habíamos hecho. Qué buena jugada habíamos hecho. Qué bien la hilamos. Mira cómo me pasó este. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y se la va a tirar. Esto puede terminar en gol. Ojo que no estamos muy bien parados. Cortaste. No, le quedó. Yo no lo puedo creer. Ay, menos mal que estaba en offside. Menos mal que estaba en offside. Bien, abrimos. Chelo Díaz. Matías Saracho. A ver qué pasa si hago esto. Uy, hermosa Saracho. Muy inteligente cambio de frente. No, Barbona. Estupenda la acción para quedarse. No dio el pie con bola hoy, Barbona, eh. Mira el pase. Ahí lo que encontró bien metiendo entre líneas. Tranquilosito, que ¿eh? Eso, muy bien esperado. Salimos por este lado. Me están encantando las fusiones que hay acá en Racing, ¿eh? Que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Rojitas, rojitas. Esa pelota es buena, cuidado. Y sí. Oh. Bien Rojas, muy bien Rojas. Qué bien lance, trae peligro. Ay, la agarró mordida, menos mal. El tema de la Libertadores, me dijeron que puedo jugar con Boca licenciado. El tema es que ahora no sé cuándo traerlo porque no estoy con mucho tiempo. En este momento estoy grabando 2 gameplays de manera consecutiva. Ustedes me verán con el buzo rosa en el gameplay anterior y me vieron en este gameplay también. Ustedes me dirán, ¿uso los 2 días el mismo buzo? No. No, muchachos, no. Estoy grabando de manera consecutiva, por eso, ¿sí? Entonces, porque no voy a estar estos días, digo, el fin de semana por ahí se me va a complicar para grabar. Y... ¿toma? No era donde la quería hacer, pero bueno. Tranquilo, Lolo. ¿Y si le pegas, Lolo? ¡Ah! No, Rojita. Bueno, vamos a cuidarlo, Rojas. Vamos a sacarlo. Me voy a arriesgar y vamos a poner el pibe Banega. Me voy a arriesgar a sacar a Rojas porque viene muy cansado últimamente y tengo miedo que se me lesione. Y si se nos lesiona, sería alta F. Qué rica. Qué rica patada. Bien cortado, bien cortado. Porque no estábamos muy bien parados. ¿What? Y la gracias. Pelota Marito le llegó como un peluche. Gracias. No podés decir, llegó suave. Vos sabés que me comí. Le sacaron la pelota al arquero. Ay, Dios. Ay, Dios, cómo me gusta boludear. Bien, bien, menos mal. Menos mal. Menos mal. Bueno, el pibe Vanega, a ver. No, están ahí. No, no, no participes. Dios. Bueno, cambio. Mena por Soto. Bueno, pon a Soto. Che, Soto lo tengo en el banco. Soto con un lateral también. Y creo que voy a meter a Zitanich ahora, Ya entramos en los últimos. Qué buen anticipo otra vez. Muy bien. Creo que voy a poner a Zita. Miranda. Bien. Sí, pibe. Bien manea, Matías Saracho. Toma, Licha. Pasó. No, Barbona hoy hizo todo mal. Igual lo banqué y lo dejé todo el partido. Pero hizo todo mal, Barbona. Cortaste. Flores. Cortaste, y excelente. Y ahora, sí, Licha. Licha otra vez, de porfiado. Toma, qué linda Licha. Qué linda Licha, el gol de Barbona. Lo banqué y llegó el gol de Barbona. Qué bien Licha, viejo. Qué bien Licha López. Excelente, excelente. Excelente Lisandro López. GG, como se suele decir. Un pase, no fue un centro, Fue un pase, después muy buena la definición de Barbona. Bien, 2-0 arriba. Cambia esto, Era buena, linda victoria estamos consiguiendo. Cambia un poco todo esto, chicos. Cambia un poco el panorama para Racing con esta victoria. Van a quedar 2 fechas. Me va a quedar Alianza Lima en Perú y me va a quedar Nacional de Uruguay en el cilindro de Avellaneda. Se encamina todo un poquito más
para poder conseguir la clasificación a la siguiente ronda, los octavos de final. Sí, Saracho. Toda. Sí. Tocaste. ¡Ay, no, Lolo! No lo quiso Lolo, por Dios. ¿Qué hace, Barbona? Centro. Afuera. La que hizo el Lolo ahí, por Dios. Pues, lo terminaste. Hermosa victoria, chicos. Acá voy a dejar el gameplay. Antes de dejarlo, obviamente, vamos a ir al menú para ver la fase de grupos. Sí. Corto un poco apurado lo último, porque, bueno, de tiempo estoy muy limitado. Así que, nada. Espero les haya gustado. Cambió mucho, muy diferente el gameplay este al anterior. La verdad que nos salieron mucho mejor las cosas. Y nos encontramos con el gol, que era lo que nos estaba costando. Bien, 9 puntos. Chicos, no. No, está muy parejo esto. Alianza Lima tiene 7 puntos. Va a ser una final contra Alianza Lima. Pero primero vamos contra Nacional encima en nuestra cancha. Va a ser una final contra Alianza Lima, ¿eh? En la fecha final va a ser terrible ahí con Alianza. Va a ser increíble. Chicos, muchas gracias por el apoyo. En el siguiente gameplay nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.